Hola amigos, bienvenidos a un video más de Base Cúbica Inmobiliaria desde Mérida, Yucatán. Mi nombre es Tere Fernández y les voy a presentar esta espectacular propiedad de 950 metros de terreno y más de 600 metros de construcción. Nos encontramos en Privada La Rejollada, en la zona de Comchén. Esta casa cuenta con 4 habitaciones y una oficina, por lo que si estás buscando algo con estas características, esta casa te va a interesar. Como otras casas que has visto en esta privada, estas propiedades cuentan con grandes espacios. Esta casa en particular tiene muy bonito diseño de jardín y tiene una gran cochera, donde nos pueden caber hasta 4 vehículos bajo techo y otros 4 al aire libre. Tenemos un bonito diseño también de piedra que nos hace una fachada muy llamativa. En esta propiedad podemos ver desde la entrada grandes espacios con mucha iluminación, nos da mucho espacio verde desde aquí, desde la entrada. Podemos ver esta área de jardín, estas plantas que nos hacen un tono muy fresco y un ambiente muy agradable. Nos encontramos en la entrada principal de la casa. Desde aquí podemos ver el tipo de piso que podemos encontrar en toda la propiedad. Una ventaja es que desde la cochera a la entrada está techado, por lo que si te toca un día de lluvia, no te vas a mojar. Adelante, bienvenidos a su nuevo hogar. Aquí está el vestíbulo de la casa. En primera instancia nos encontramos con la entrada de la oficina. Este es un espacio muy agradable, con muchísima iluminación. Cuentas con 2 ventanas a ambos lados de la habitación, lo que esto hace que esté muy agradable para trabajar. Se puede usar como oficina o también lo puedes usar como un estudio. Esta es la única habitación en la propiedad que puedes encontrar este piso de piedra, lo que hace verla diferente, resalta mucho con las paredes. Y una gran ventaja de este cuarto es que ya no necesitas muebles. Tiene muy buenos espacios para que tú lo aproveches para que sea tu nueva oficina. Esta es la vista al jardín interior de la propiedad, desde aquí, desde la oficina. La ventaja es que esto nos da muchísima iluminación, mantiene la habitación muy fresca y aquí podemos ver el segundo bar de la casa. Segundo bar, sí, porque más adelante te voy a enseñar el bar de la alberca. Esta es la salida de la oficina. Podemos encontrar un medio baño de visitas y para uso de la oficina. Esta ventana que nos da muchísima iluminación. Y seguimos al interior de la casa y nos encontramos el área de sala comedor. Primero está esta espectacular escalera de madera con este ventanal que hace que esta área sea súper iluminada. La doble altura la hace muy fresca. Encontramos estos pisos de tipo porcelanato en toda la casa que hacen juego con esta pared y hacen esta área un lugar muy agradable.
encontramos en la sala, tenemos esta doble altura espectacular. En este caso tenemos esta muy bonita lámpara que hace lucir muchísimo el espacio. Quisimos grabar esta propiedad a pesar de los detalles que tú pudieras encontrarla, ya que se nos hace una opción muy especial y única por sus dimensiones y su precio. Por lo que si tú ves algunos desperfectos en la casa, cuenta con que estos van a estar completamente reparados al momento de la compra. Esta es la cocina. Es un área muy bonita, con muchísimo espacio. Tenemos esta isla con la parrilla incluida y esta muy bonita campana. Además, muchos gabinetes en combinación de tono, muchísimo espacio para guardar. Tenemos horno, espacio para microondas, estas gavetas que nos dan muchísimo espacio, el espacio para el refrigerador. Y esta muy bonita barra que nos sirve para convivencia familiar, para que tengas tus desayunos, tus cenas y además con esta espectacular vista que más adelante te voy a mostrar de la alberca y del jardín. Al ser una cocina con diseño abierto, es súper importante contar con mucho espacio para que mantengas organizada y agradable a la vista lo que es tu cocina. En particular, en esta cocina tenemos este monobando tipo aspersor que nos ayuda muchísimo en las labores del hogar. Algo que no es muy común en las casas de Yucatán son los lavavajillas. Este se va a entregar en la casa. Y de este lado podemos encontrar la lavandería y dentro un cuarto de servicio completo con closet y baño únicamente para el cuarto. La lavandería y el cuarto de servicio son independientes. De las cuatro habitaciones la encontramos en la planta baja. Aquí podemos ver el segundo bar que te comenté con la vista al jardín interior de la propiedad. Aquí tenemos una bodega que en este momento no te la voy a enseñar porque por razones de la mudanza está un poquito lleno. Y aquí es un área muy especial. Además de contar con la cuarta habitación, tenemos dos espacios increíbles que puedes aprovechar a tu gusto. En este caso, este es un área de televisión con un mueble en la pared, listo para que pongas tu pantalla, tus consolas, todo lo que necesites para hacer este espacio un lugar muy agradable. A continuación tenemos un área de juegos. Aquí tenemos una mesa de billar, que fue lo que el anterior propietario quiso aprovechar en el espacio, pero esto te puede dar una idea de todo lo que podrías hacer en este lugar. Cuenta con un baño que además de darle servicio a este espacio, tiene una puerta hacia el jardín para darle servicio al área de la alberca.
y esta es la habitación. Tenemos una habitación de un excelente tamaño, con un baño completo, con closet vestidor y muchísima iluminación. Y lo que es más agradable, una vista espectacular hacia la alberca. Como vimos al inicio del video, estas escaleras nos llevan hacia el área de las habitaciones de la propiedad. Es una escalera muy bonita de madera. Nuevamente te menciono este ventanal que a mí me encanta porque hace que todo se ilumine y que haga este lugar muy agradable. Acompáñame a conocer las habitaciones. Primero que nos encontramos es este barandal con vista al área social de la casa, a esta increíble doble altura que nos hace muy agradable lo que es la entrada de las habitaciones secundarias. Vamos a conocerlas. Esta es la primera de las habitaciones secundarias. Es una habitación de aproximadamente 4 por 5 metros. Como puedes ver, también cuenta con los muebles empotrados, lo que nos hace muy fácil la instalación una vez que te encuentres dentro de la casa. Tenemos un espectacular balcón con vista al jardín que más adelante te voy a mostrar. Y por este lado podemos encontrarnos el área de closet vestidor, su lavabo con muy bonitos muebles de madera. Todos los muebles de madera que tú puedes encontrar en los closets y debajo de los baños se quedan dentro de la casa, al igual que los aires acondicionados, los ventiladores, las persianas y todo lo que ya se encuentra instalado en la propiedad. Un detalle muy importante en esta propiedad es que todas las habitaciones cuentan con baño completo. En esta ocasión, separado del área de vestidor, tenemos el baño que ya cuenta con el fijo de templado en el área de la regadera y del otro lado tenemos la parte de servicios. Esta es la segunda recámara secundaria, también de una medida de 4 por 5 metros aproximadamente, igualmente de equipada que la primera habitación que vimos, con su balcón, vista al jardín, lo que es el ventilador, el aire acondicionado, las persianas, su mueble empotrado con excelente espacio, muchas estanterías para que puedas guardar muchísimas cosas. El área de closet vestidor, un poquito más grande, muy espaciosa, con su parte de lavabo y de este lado, separado del closet, igualmente encontramos el área de regadera y de servicio. La regadera también cuenta con su cristal templado fijo.
voy a mostrar la espectacular recámara principal. Es una recámara súper iluminada, al igual que las otras dos habitaciones. Esta es más grande, aproximadamente de 6 por 5 metros. También contamos con aire acondicionado, ventilador, persianas y esta área de balcón, que es más grande que la de las recámaras secundarias y que te da espacio perfecto para poner unas sillas, una mesa, poder tomarte el café por las mañanas o aprovechar la tarde para ver el espectacular puesta del sol. Este es el espectacular baño de la recámara principal. Tiene muchísimo espacio. Primero nos encontramos de este lado con un espacio para closet, para dos personas. Podemos ver el área muy amplia, con muchos cajones, con gavetas que nos dan oportunidad de guardar muchísimas cosas. Y en la parte superior también nos da ese espacio que siempre estamos buscando. Tenemos este espacio de lavabos con dos lavamanos que nos hace muy práctico y con muchísimo espacio sobre la meseta. Esta meseta es de mármol, muy bonito, al igual que los que podemos encontrar en los baños de las recámaras secundarias. Tenemos muy bonitos accesorios que nos hacen muy agradable este lugar y este maravilloso espejo que nos hace que todo se vea mucho más iluminado. De este lado tengo algo especial para ti. Este maravilloso hidromasaje, además de la regadera que podemos encontrar con su vidrio templado y su puerta abatible, este jacuzzi a mí me encanta. Para esas tardes en las que quieres descansar, te quieres relajar, es un área que puedes aprovechar muchísimo. Seguro te va a encantar. Característica de este baño es que el área de servicios tiene su propia puerta que lo hace un área privada y así podemos aprovechar este espacio sumamente agradable. Bueno, y finalmente llegamos al área que a mí más me gusta de esta propiedad, el área de jardín y de alberca. Primero nos encontramos con esta terraza techada espectacular, donde podemos ver los mismos pisos de porcelanato que le dan ese toque único y característico a la propiedad. Tenemos de este lado un bar súper práctico, muy espacioso. De este lado tenemos una meseta que nos ayuda a tener a la mano todo lo que podemos utilizar para una reunión, para nuestros amigos, para las fiestas que podemos organizar para nuestros hijos, para nuestros parientes. Tenemos este fregadero que lo hace muy útil para no tener que estar yendo a la cocina de la casa, para aprovechar al máximo este espacio. De este lado de la terraza podemos encontrar uno de los pasillos laterales que te mostré al inicio de este video.
Por aquí puede accesar personal de servicio que pueda darle mantenimiento al jardín y a la alberca para que no entren dentro de la casa. También pueden ingresar tus amigos a esta área de la casa para irse directamente a la alberca. No cabe duda que esta propiedad nos sorprende desde donde la veamos. Podemos ver esta muy bonita fachada trasera que nos hace todavía más agradable el estar en esta área. Nos encontramos con esta piscina de aproximadamente 10 por 5 metros. Es una piscina de un tamaño increíble que podrías usar hasta como canal de nado. Tiene varios niveles de altura, por lo que los niños pequeños también pueden disfrutar de ella. Es una piscina que cuenta con sistema de filtrado para mantenerla limpia durante todo el año. Y aquí al fondo de la propiedad nos encontramos con otra área de jardín. Tenemos la ventaja de que tenemos estas palmeras ya muy desarrolladas que le dan una vista muy bonita y mucha privacidad a tu propiedad. De este lado tenemos el acceso al segundo pasillo lateral, en donde podemos encontrar una reja que nos ayuda a mantener a un lado si tienes alguna mascota y viene personas a hacer la limpieza o tienes visitas. Si quieres guardar a tu mascota un momento, tenemos un área muy grande en donde ellos pueden estar. Este jardín lo puedes aprovechar para poner juegos para tus hijos, a lo mejor algunas porterías, inclusive camastros para tomar el sol y aprovechar toda esta área. Como pudiste ver, esta propiedad es una excelente opción para una persona que cuenta con una gran familia, con muchos amigos, que le encantan los espacios. Tenemos una casa con un terreno muy grande, 950 metros cuadrados, unos detalles de construcción muy bonitas, las áreas muy bien aprovechadas, muy iluminadas, y es una casa que se siente una vibra muy, muy agradable. Recuerda que estamos al norte de Mérida, a pocos minutos de lo que es el área del periférico y muy cerca de la playa de Progreso. Esta privada cuenta con muy bonitas amenidades, albercas, canchas de tenis, muchas áreas verdes que te voy a dejar unos videos para que veas más adelante. Quiero darte las gracias por habernos acompañado en este video. Te recuerdo mi nombre, Tere Fernández. Te dejo mis datos por si tienes alguna duda, quisieras agendar alguna cita para conocer la propiedad o tienes algún comentario sobre algún área que te gustó, algo que quisieras volver a ver. Por favor, suscríbete a nuestro canal para que puedas disfrutar de más videos como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.